Bueno, pues buenas tardes a todos. Veo que todavía somos muy pocos. Se nota que es tarde de verano y domingo, tarde de verano y tarde de domingo, pero para algunos nada mejor que ver una masterclass de sobre exploiting por Marcos. Pues nada, sin más, le doy el adelante a Marcos. Gracias a todos por. Gracias a los pocos que están y a los que nos verán luego. Adelante, Marcos. Muchas gracias, Cotar. Bueno, pues vamos a seguir un poco lo del otro día que os enseñé, pues a explotar un programa que tiene privilegios de administrador, de root, y vimos que ejecutando el exploit y entendiéndolo cómo funciona, al final conseguimos acceso como root. Esa es una manera de explotar el sistema. Hay otras maneras, y eso ya depende un poco de la máquina en la que estemos. Habrá programas que serán vulnerables. A veces no serán vulnerables y tendremos que mirar, pues, si hay algún exploit para el kernel. Eso es lo que haremos después. Ahora, lo que voy a hacer es ver qué programas tienen acceso como root, más o menos, pero solo para funciones específicas. Para hacer esto, vamos a utilizar un comando que ya vimos en su momento, y es este. Le vamos a decir que busque en la raíz todos los que tienen ficheros, todos los ficheros que tienen permiso 4000. Si os acordáis, los ficheros que tienen 4000, normalmente se les conoce como suite y tienen una S en los permisos. Luego le indico y le digo que todos los que den error o den problemas, falta de privilegios, lo que sea, lo mando al dep null, de manera que no va a salir por pantalla. Porque si le quito el dep null, nos van a salir muchos permission deny. En cambio, si le doy a dep null, vemos que no sale denegación de permiso. En este caso, nosotros sabemos ya de antemano que ciertos programas pueden ser vulnerables y nos pueden dar una shell. En este caso, vamos a ver qué tipo de permisos tiene el fichero nmap. Vamos a ver. Para eso vamos a utilizar el comando ls. Os recuerdo que todavía estamos como usuario normal, msfadmin. Y la máquina es Metaxploitable 2, que lo podéis conseguir en el link que está en nuestra web. Vale, pues vamos a ver. Fijaos que está como root, pero al lado izquierdo, fijaos que hay una S. Eso significa que es suite. O sea que este fichero se ejecutará como root. Y esto es lo que vamos a intentar. Lo que vamos a intentar hacer es a ver si el nmap, que es un escaneador de puertos y vulnerabilidades también, nos permite de alguna manera interactuar para que nos dé una shell.
Lo que voy a hacer aquí no siempre funciona. Aquí funciona un poco así, así. En otros, pues no funcionará. Y en determinados sistemas operativos, como puede ser, o distribuciones de VoIP, como puede ser Elastic, por ejemplo, sí que funcionará y os dará, si sois usuario local, podéis ser root con este tipo de vulnerabilidad. Bueno, pues vamos al tema. Lo siguiente que vamos a hacer es a ver si podemos ver el fichero password. Efectivamente, podemos ver el fichero password, pero fijaos que hay una X. Eso significa que están encriptados. Pues vamos a ver si podemos ver los ficheros encriptados. Y aquí nos dice permiso denegado. O sea, es decir, no tenemos privilegios suficientes para poder leer el fichero Shadow. Bueno, ¿qué podríamos hacer para que pudiéramos ver el archivo Shadow? Podríamos ser root o de alguna manera explotar alguna vulnerabilidad para que seamos root y podamos leer ese fichero para después, por ejemplo, desencriptar las contraseñas utilizando pues, el John the Ripper, que es un craqueador de contraseñas. Vale, hemos dicho que nos vamos a aprovechar de Nmap, ¿vale? Vamos a ejecutar Nmap, a ver si funciona, y vemos que funciona. Nos dice las diferentes técnicas, los diferentes puertos, etcétera. Un momento que no veo el. Vale, ahora sí que veo. Bueno, un montón de opciones. Y hay una opción que no, nos interesa mucho, que es el modo interactivo. ¿Por qué nos interesa el modo interactivo? Pues porque el modo interactivo nos puede dar una shell. Entonces, lo interesante del tema es que ahora pues tenemos el ID msfadmin, pero lo interesante del tema es que cuando tengamos la shell tendremos un UID diferente y con ese UID diferente podamos, por ejemplo, leer el archivo de contraseña Shadow. Para encontrar el modo interactivo, pues como no lo tengo aquí preparado, lo voy a buscar por internet un momento. Interactive mode. Y el modelo interactivo nos va a servir para subir, escalar privilegios. Vale, ya lo he encontrado. Es lo siguiente. Tenéis que poner. A ver si se ve. Tenéis que poner Nmap y luego Interactive. Bueno, pues ahora parece ser que estamos en el modo interactivo. Y ahora le vamos a decir que nos dé una shell. Y ahora nos ha dado una shell. Y fijaos bien que dice EUID igual a 0, root. Es decir, que de alguna manera hemos escalado privilegios. Y ahora vamos a intentar leer el shadow. ¿Lo habéis visto? Ahora podemos leer el fichero Shadow, que antes no podíamos como usuario local, y puesto que Nmap permite de alguna manera se ejecuta como root y tenemos acceso y permite el modo interactivo, podemos aprovecharnos y hemos escalado privilegios. Y ahora sí, pues lo que haríamos sería, por ejemplo, pues coger estas contraseñas encriptadas con el usuario e intentarlo
desencriptar con el craqueador John the Ripper. Esto no lo vamos a hacer, pues ahora vamos a ir al siguiente paso. Vamos a salir de aquí. Este era un tema que quería hacer con vosotros. Vale. El siguiente paso, ¿os acordáis que vimos este programa que se llama Link Emu y lo ejecutamos y nos daba mucha información del usuario normal? Información que luego la podríamos utilizar para conseguir root. En este caso, pues ya os he enseñado dos métodos. El método de nmap y el otro método, pues el de encontrar un exploit para UDEP. Bien. Para aquellos que quieran saber qué tipo de seguridad tiene UDEP contra buffer, overflows y otro tipo de técnicas, una persona creó un programa, un script que se llama Checksec, que ahora os lo paso por el link. Un momento, que tengo que hacer el cambio de pantalla. Os lo enseño. Checksec. Cambio de pantalla. Vale, ahora. Cambio de pantalla. Bueno, ¿se ve bien? Yendo al grano, en esta web trapit.de checksec es un script que nos sirve para saber qué tipo de mitigaciones tiene un determinado programa o el kernel para hacer más difícil la vida de los exploiters. Esas personas que intentan pues, crear un exploit y conseguir privilegios. Una vez que han encontrado la vulnerabilidad, hay diferentes tipos de mitigaciones que a lo largo de las siguientes sesiones lo iremos viendo. Tenemos el Railroad, tenemos el No Execute, Stack Canaries, ASLR, PIE y algunas más. Seguramente algunas de ellas os suena. Por ejemplo, seguro que a algunos de vosotros os suena ASLR. En kernels anteriores, 2.6, pues de alguna manera la memoria que iremos viendo adelante siempre era permanente, no se movía. Eso puede ser aprovechado por el hacker para poder explotar el programa. El no execute servía para el hacker, una vez que crea un exploit, por ejemplo, para el buffer overflow, quiere poner un código en una zona de la memoria que es ejecutable. En cambio, si ponemos una determinada zona que es no ejecutable, ese código no podrá ejecutarse y no podrá darle una shell. Pero ya digo, todo esto lo iremos viendo en las próximas sesiones. Ahora lo que nos interesa es ver, bueno, tenemos este programa, tenemos este script y vamos a ver qué tipo de mitigaciones tiene el kernel, por ejemplo. ¿Y qué tipo de mitigaciones tiene el programa UDEP? Esto es lo que vamos a ver ahora. Vuelvo otra vez.
Otra vez a cambio de pantalla. Ah, sí. Cifrar, no encriptar. Correcto. Bueno, quiero deciros que yo no soy ningún experto y como vosotros también estoy aprendiendo y llevo poco en el tema y bueno, lo que aprendo pues os lo explico. Seguro que hay gente que sabe mucho más. Pero bueno, es bueno compartir ideas y saber más entre nosotros. Bien, vuelvo al tema. Vamos a utilizar este programa. Checkset se llama. Vamos a ejecutar Checkset. Vemos que Checkset tiene diferentes opciones. Para ficheros, para procesos, para kernel, para versión. Bueno, vamos a ver esto de la versión que es. El que creó este script se llama Tobias Klein. Lo creó en el 2010, pero bueno, todavía nos sirve. Vamos a ver qué tipo de protecciones tiene el kernel. Pues podemos ver que tiene desactivadas varias opciones, pero en cambio la de depkmen access la tiene activada. No tiene GR security y tampoco tiene kernel head hardened. O sea, este tipo de medidas de seguridad lo haría mucho más difícil. En este caso voy a hacer trampa para que veáis que bueno, que aunque ejecutamos el comando como sudo y como root, nos salen las mismas medidas de seguridad. Si tuviéramos GR Security Packs y Kernel Head Hardening, pues si estuviéramos en el kernel exploiting, sería más complicado. Pero ahora vamos a ver un proceso. ¿Cómo sería en un proceso? ¿Qué tipo de mitigaciones tendríamos, por ejemplo, en el servicio UDE? Vale, pues para eso vamos a hacer psAUX y vemos que hay pues muchos programas corriendo con diferentes usuarios. Pero a nosotros nos interesa uno en concreto que ya vimos en el pasado, que es UDE, que corría como root y utilizábamos un exploit que era un poco raro porque en este sentido el exploit no era ni buffer overflow, ni heap overflow, ni nada de esto, sino que, bueno, era un fallo de validación. Entonces, si no hubiera sido un fallo de validación, si hubiera sido, por ejemplo, pues un buffer overflow o un heap overflow o otro tipo de cosas, las mitigaciones que este programa tenía se hubieran complicado mucho más. Para ver este tipo de mitigaciones, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar Checkset, la opción PROC de proceso, y aquí podemos leer que el proceso es el número 2715. Le damos, o sea, si no le ponéis como sudo, hacemos trampas, nos dice permiso denegado. ¿Por qué? Pues porque este proceso corre como root. Entonces, como no somos root, pues no sabemos si tiene stack canary, si tiene NX, que es para que no permita la ejecución de un shellcode. Esto nos va a interesar. Pero vemos que al menos nos dice que existe la generación aleatoria
de memoria. Vemos que pone on. Y nos dice que hay soporte para NX. Pero queremos saber qué hay en el proceso. Qué tipo de mitigaciones. Entonces le ponemos un sudo. Y aquí podemos ver que efectivamente existen otro tipo de mitigaciones que nos van a hacer la vida un poco más complicada al exploiter. Vemos que, vale, no tiene Railroad, pero tiene Stack Canary. Y tiene NX Enable activado. Estos son dos tipos de mitigaciones que alguien que todavía no sabe mucho de exploiting, pues se le puede complicar. Pues el exploit quizá no le funcionará, pues porque lo tiene que hacer de manera que tiene que saltarse el stack canary y tiene que ejecutar el shellcode en una zona donde sea ejecutable. Y quizá el exploit te viene ya de una manera que donde mete el shellcode no es zona ejecutable y no te funcionará. Entonces, esto lo tienes que ir sabiendo. Pero esto lo iremos dando en las diferentes sesiones. Ahora, es interesante cómo funciona este script. Bien, vamos al siguiente. Ahora, por ejemplo, nos interesa saber el kernel. Para saber lo del kernel, ¿qué tipo de mitigaciones tiene el kernel? Pues ya vimos que bueno, casi todas desactivadas y solo activada una, dep, kernel access. Bueno, siguiente paso. En la web, en nuestra web, os pasamos diferentes links. A ver si hago un cambio de pantalla. Y si lo veis bien. A ver si se ve. Vale. En la web, pues no aquí, ¿dónde era? Aquí. Con el Linux Exploiting parte 2 y más abajo os damos algunos links. Hemos explicado ya el ejemplo de Nmap y ahora falta búsqueda de exploits para kernel y explotación para Metasploit 2. Utilizaremos esta herramienta para buscar kernels exploits. Bien, esta herramienta la tenéis en GitHub. Simplemente pues os la bajáis, hacéis un git clone, que ya lo vimos en la sesión primera, y entonces os descargáis el script. Este script está escrito en Perl y depende del kernel que tengamos, si es el 2.6 o el 2.4, lo que sea, nos saldrán diferentes exploits posibles. ¿Para qué? Pues si somos usuarios normales, para tener privilegios de root. Vemos que aquí nos salen varios. Nosotros nos vamos a centrar en dos, aunque no funcionarán, pero para explicarlo, pues quizá algún día pues, veis esta vulnerabilidad y es interesante cómo funciona. Os voy a explicar el Riser FS, es del 2010, y esta del SOC SendPage, que como os enseñaré luego, se aprovecha de la dereferencia de punteros nulos. Este es un tipo de explotación para kernel. Vale, pues vamos a ejecutar el programa. Vuelvo otra vez donde cambio de pantalla.
Vamos aquí. Vale. Y ahora vamos a... Hay una de estas. Que no... Mira, se llama Search. Search PL. Momento. Bueno, tenemos que ejecutarlo con Perl. Ahora sí. ¿Os acordáis que haciendo esto nos dice que es la 2.6.24? Este exploit, perdón, este exploit, este script hace una búsqueda aprovechándose de este número de todos los exploits que en su día pues aparecieron. Y luego te lo saca por pantalla. Vamos a ver. Aquí efectivamente podemos ver diferentes exploits que, con las vulnerabilidades que salieron. Y podemos ver pues, que tenemos Riser FS y SoxenPage. SoxenPage 2 y hay muchos más. Pero bueno, de momento nos vamos a centrar en Riser FS. Riser FS es una vulnerabilidad que se aprovecha de lo siguiente. Actualmente está parcheada, o sea que ya no funcionará, pero en versiones antiguas, cuando hacemos cat etc fs tab, podemos ver aquí que nos aparecen diferentes opciones, en este caso para CD-ROM, floppy 0, XT3. Y si tuviéramos en este caso pues esta opción, Riser FS, que podemos ver aquí, pues nos aparecería en una de estas opciones que podéis ver en la derecha. O sea, después de RW, pues nos aparecería Riser FS. Lo que pasa es que no sale esta opción, con lo cual Metasploitable 2 no sería vulnerable a esta vulnerabilidad, y entonces el exploit pues no funcionaría. Pero para que veáis cómo funciona un poco, en este caso esta Riser FS tampoco sería ni buffer overflow, ni heap overflow, ni nada parecido. Vamos a intentar sacar el código por pantalla. A ver si se ve. Compartir pantalla. Vale. Vale, pues vamos a copiar. Y aquí tenemos el exploit. Copiamos. Y lo pegamos. Y aquí podéis ver que se aprovecha, bueno, la han llamado Team Edward, escrito por John Oberheide, que ya en la sesión 1 ya vimos sobre él, y se aprovecha de kitsattr. Bueno, pues el kernel, básicamente, en un error que hicieron, permitía los procesos acceder internamente al fichero Riser FS PRIP que se guarda en XATTRS. Lo que pasa es que, claro, estos permisos, pues de alguna manera no estaban. Se permitía el acceso, cosa que no se tenía que hacer,
y permitía la modificación de, pues, de este fichero. Al permitir la modificación de este fichero, como pues nosotros pues podíamos ejecutar para que nos diera una shell. En este caso, pues el exploit pues comprueba que NTCFSTAP, para el tema de particiones, salga RiserFS y también UserXHTTR, y si no existe, pues fallará el exploit. Después, lo siguiente que hará es comprobará si tenemos acceso a este fichero, bueno, a este directorio, RiserFSPrip, al fichero XHTTRS. Si no tenemos acceso al sistema o no existe, pues nos dará un fallo. A ver si se ve esto. Un momento. Vale, sí se ve. Bien. ¿Qué ha pasado aquí? Entonces, lo siguiente que hará, pues, preparará una shell. ¿Dónde? Pues en el directorio TMP. ¿Por qué en este directorio? Bueno, porque en este directorio, pues, cualquiera puede escribir. Cualquier usuario. Entonces, pues, aprovecha y escribirá la shell ahí. Bueno. Luego lo que hará, pues, cogerá y compilará, pues, en este caso, esto, como podéis ver, compilará este programa y simplemente, pues, nos dará los permisos de root y ejecutará una shell. ¿Cuándo? Pues, esto lo hará cuando podamos modificar el fichero. Y entonces, cuando podamos modificar el fichero, pues le meteremos la shell. Bueno, esta explotación o este exploit no es difícil de entender. Lamentablemente, pues no nos sirve de nada, porque no tenemos esa vulnerabilidad. Vamos a la siguiente. La siguiente, vamos a hacer un cambio de pantalla. Otra vez, la siguiente. Bueno, aquí lo podéis ver. La siguiente es SOC SendPage. Y vemos aquí que pone 32 bits. Bueno, esto de 32 bits es importante que lo sepáis, pues si vosotros estáis en 64 bits, el exploit de 32 bits, pues quizá no os funcionará. Seguramente nos funcionará. Entonces, es importante saber si estamos trabajando en 32 bits o 64 bits. Para saber esto, pues vamos a verlo. Cambio de pantalla. Aquí. Hacemos un reset. Pantalla. Fijaos aquí, que pone I686. Si estuviéramos en 32 bits, saldría I386, pero en este caso sale I686. O sea, estamos trabajando en 64 bits. Con lo cual, este exploit, pues, no nos servirá de nada. De todas maneras, vamos a explicarlo. Y luego lo ejecutaremos con 64 bits. Y vamos a ver qué pasa. Antes que nada, compartir pantalla. No sé si os acordáis que en la anterior sesión os expliqué un poco que, aunque esto sea para 32 bits,
El de 64 bits, pues no, tampoco es que cambie mucho. Tenemos aquí pues el kernel. Tenemos 4 gigas. Esto es la memoria. Tenemos el kernel space. Kernel space es el espacio donde root puede leer, tiene acceso. También puede leer estos 3 gigas. O sea, puede leer los 4 gigas. Sin embargo, el que es usuario, pues no puede leer pues parte del kernel space. Entonces, os explico esto porque dentro del proceso de los procesos que está corriendo el usuario, pues cada proceso pues tiene, por ejemplo, tiene el stack que está arriba de todo. Más abajo tiene la región de memoria para mapping. Más abajo tiene el heap, que os recuerdo que va para arriba, mientras que el stack va para abajo. Luego tiene BSS, el segmento BSS, donde guardamos los datos, y el text segment, que es pues las diferentes instrucciones del programa. Y luego, más abajo, pues ya no tenemos nada y pone cero. Vale. Bueno. Cierro este. Socks and Page se aprovecha de la de referencia de punteros nulos. ¿Qué es eso? Bueno, pues en el libro de Linux Exploiting nos dice lo siguiente. Una de las vulnerabilidades más candentes al inicio de la guerra contra el kernel ha sido la dereferenciación de punteros nulos. Los programadores no han tenido especial precaución a la hora de manejar variables no inicializadas, y lo que antaño tenía como consecuencia un bloqueo de todo el sistema, conocido como kernel panic, hoy constituye un gravísimo error que puede ser utilizado por el malware actual para tomar control de sí mismo. Sabemos que el sistema Linux, que aquí es lo que os explicaba, por defecto, el espacio virtual de direcciones reservando 3 GB de memoria para el espacio del usuario, o sea, esto que vemos aquí, y 1 GB para el kernel. En este caso, aquí arriba de todo será la dirección 0xFFFFF. Aquí ya sería pues la dirección 0x00000. Y esto sería el 00000. Bien, una vez que sabemos esto, nos dice que mientras un programa de usuario, en este caso en estos 3 gigas, no tiene más visibilidad que el propio espacio que le ha sido asignado en tiempo de ejecución, el kernel, o sea, esta zona, el kernel, puede cruzar la frontera cuando sí lo desee sin necesidad de utilizar los mecanismos que el usuario corriente debe implementar para lograr lo contrario. Bien, luego tenemos pues, lo que os he dicho, la de referencia de punteros nulos. Es decir, un puntero, ¿qué es? Un puntero, pues, puede haber puntero a variable, puntero a función, y el puntero pues apunta a una dirección de memoria. Esto lo veremos también en las siguientes sesiones, cuando explico un poco programación en C. Pues esto os puede parecer a chino y es un concepto difícil de entender, pero bueno, que practicándolo se puede entender. ¿Qué pasa? Que si nosotros, por ejemplo, no ponemos una dirección de memoria, o sea, en ese puntero, pues apunta al 0000. Entonces, ¿qué pasa? Si esto lo tenemos en el kernel, si hay un puntero que no apunta a ningún sitio, pues
lo que pasará es que nos generará un error que dejará al sistema pues inconsciente. Entonces, ¿cuál es el posible ataque del exploiter o del hacker? Pues puesto que nosotros tenemos acceso, somos usuario, este espacio que pone cero y está en blanco, pues aquí podríamos poner, por ejemplo, nuestro shellcode. Nuestro shellcode pues sería pues las diferentes instrucciones que queremos, por ejemplo, para que se ejecute nuestra shell. Y esto lo podríamos poner aquí. ¿Por qué? Pues porque no hay ningún mecanismo de seguridad, al menos hasta el kernel 2.6, para evitar esto. Luego pusieron medidas de mitigación. Y en este caso, pues la medida de mitigación, pues pusieron que no se puede guardar ningún tipo de... el usuario no puede meter información en el 000, sino que podemos poner un mínimo. Podemos decir a partir del 65536 de la dirección, entonces sí que puedes meter tu shellcode. Pero claro, en este caso, pues haciendo eso, ya no nos funcionará el exploit. Pues el puntero apuntará al 000 y no funcionará. De todas maneras, esto lo vamos a explicar un poco. Bueno, como veis, aquí tenéis el código. Está en 32 bits. El que nosotros utilizaremos será de 64 bits. Estas funciones seguro que ya os empiezan a sonar. GetUID. Vemos aquí que utiliza pues esto, el mmap, para mapear la dirección 000, y le dice que la guarde en este sentido, que lo que está a partir de 00 lo guarde. Pero si falla, pues que nos dará un error. Ahora bien, si funciona, pues vamos al siguiente proceso. Resulta que hay una vulnerabilidad en el kernel, bueno, ya está resuelta, pero que se aprovecha de que en las estructuras, una de las funciones a puntero, pues no están inicializadas. Es decir, que en este caso pues apuntaría, por ejemplo, al 000. En determinados protocolos, como puede ser el Apple Tag o el Bluetooth, en este caso, permitirían, mediante la función sendPage, que no la tengo aquí, pero si esto lo buscáis lo podéis encontrar, apuntaría al 00. Bueno, la dirección 000. Utilizando Apple Tag y Bluetooth. Quizás si utilizarais otros protocolos, pues no os funcionaría. Pero con esto sí que funcionan. Y puesto que funcionan y apunta a la dirección 000, se ejecutaría pues el shell. Bueno, como veis, es un socket. Y hay diferentes tipos de familias de socket, y PF, Bluetooth y Apple Tag son dos tipos de familias que en este caso pues apuntaban a esa dirección y el hacker se aprovechaba de ello. Bien, ahora vamos a verlo para 64 bits. A ver qué pasa. A ver si lo encontramos. Bien, en este caso el autor es Ramón Valle. Vemos que el exploit pues
está hecho tanto para 32 bits como para 64 bits. Fijaos que aquí pone i386, x86-64. Bueno, ha implementado todo, todo en uno. Y no solamente para diferentes arquitecturas, como puede ser i386 como 64 bits, sino también para otro tipo. Por ejemplo, PPC64. Si hemos entendido el exploit anterior, este quizá nos puede resultar un poco más complicado, pues vemos que hay código en ensamblador, en este caso para 64 bits, que esto, si ya nos diera tiempo en las siguientes sesiones, quizá también lo podríamos explicar, pero nos vamos a basar en 32 bits. Y simplemente, pues este código pues intenta buscar dónde está el stack pointer. Esto del stack pointer también lo vamos a explicar en las diferentes sesiones. No os preocupéis, todo esto os sonará chino, yo lo entiendo. También esto está a 64 bits. Bien. Bueno, pues este sería el exploit. Esto ya os empieza a sonar porque esto ya lo vimos en el exploit de 32 bits de la estructura. Task structure. Otra vez aquí pues vemos que guarda. Intenta guardar en la dirección 000 y si da error, pues no guarda esa memoria, pero si no, la guarda. Y bueno, pues más de lo mismo, pero para tanto para 32 como 64. Vamos a ver este exploit en acción, a ver qué pasa. Voy a hacer el cambio de pantalla. Otra vez, a ver. Cambio de pantalla. Cambio de pantalla. ¿Dónde está? Vaya, he perdido el. No sé si lo veis. Vale, ahora sale. Bien. Vale. Creo que es exploit 2. No estoy seguro si es. Vamos a intentar ejecutar exploit 1. Y vemos que nos sale invalid argument. Exploit 2. Y nos sale permiso denegado. El exploit 2 que he ejecutado, el exploit 1 es el de 32 bits. Y el exploit 2, en este caso, es el de 64 bits. ¿Qué ha pasado aquí? Pues que nos sale permiso denegado. ¿Por qué nos sale permiso denegado? Pues porque esta versión del kernel, con esta distribución, ya viene con una mitigación, en este caso, un sistema de seguridad, que dice que, y esto vamos a verlo, que si hacemos cat proc sys pm mmap, nos sale un valor que dice 65536. ¿Qué es lo que hace este exploit? Pues este exploit lo que hace es, se aprovecha de un puntero, en este caso a función, que apunta a 0000, y entonces en 000 nosotros guardamos esa memoria para meterle el código que nosotros queremos ejecutar. En este caso, para que nos dé la shell en root. Pero ¿qué pasa?
que en este sistema han puesto esta medida de seguridad que dicen que para guardar en memoria el mínimo es 6.536, con lo cual, pues cuando nosotros intentamos utilizar el exploit 2, nos sale el permiso denegado porque no puede, no, no, el kernel no le permite que guarde esa memoria. En este caso, pues en este sistema no funcionaría. Sé que para ciertos programas pues requieren que el mmapping address sea cero. En este caso no, pero vamos a convertirlo a cero y ver qué pasa si nosotros ejecutamos el exploit 2. Vamos a verlo. Para ello, pues le vamos a decir, bueno, para modificarlo tengo que ser root. Vamos a ver. Vamos a modificarlo. Vale. Un momento, no me deja. Lo pongo como cero. Lo guardo y no me deja. Bien. Bueno, quizá lo tengo que hacer de otra manera diferente. Había un comando para ello. Momento que voy al cambio de pantalla. Que conste que no estoy haciendo publicidad. Vamos aquí. MVM. Map mínimo es. Vamos a cambiarlo. Que no me acuerdo el comando para cambiarlo. Creo que era este. Vale, sí, creo que era este. Vamos a intentarlo. Está bien. Vamos a hacer el cambio de pantalla otra vez. Cambio de pantalla. Bien, ahora vamos como sudo. Lo vamos a cambiar. Valor. 6, 7, 9. Le ponemos como valor 0. Bien,
Ahora le hemos puesto el valor 0. Seguimos como msfadmin. Y ahora vamos a explotar el exploit 2, que ya os lo enseñé. Nos da una shell y efectivamente somos root. O sea, es decir, que modificando este valor hemos podido ser root. De manera que podamos entender un poco cómo funciona esta vulnerabilidad. Cuando pusieron esta vulnerabilidad, bueno, cuando pusieron esta medida de seguridad, un grupo de personas consiguió que, por ejemplo, un programa como es el Pulse Audio, que a veces corre en el sistema, puede cargar unas librerías. Y entonces lo que hicieron es que al cargar esta librería, podéis ver, la librería cargaba en memoria la shell, en este caso. En este caso este script te dice si se puede hacer o no. Lo que pasa es que cuando lo descubrieron, pues lo parchearon y ya no funcionó. Entonces, bueno, pues ya sabéis que cuando utilizáis este exploit y sea la versión que pensáis que es explotable y no funciona, es porque tiene esta medida de seguridad. Bueno, pues no me da tiempo para seguir más con el tema de Nebula, que os quería enseñar. Os quería enseñar cómo modificando las variables de entorno, pues si el script está mal hecho, pues se puede llegar a ser root. Pero no da tiempo y lo daremos para la siguiente sesión. Bueno, espero que os haya gustado y bueno, pues para la siguiente sesión. Un saludo. Y ya digo, todas las herramientas que hemos dado aquí, pues os la pondremos en la web para que las podáis descargar. Muchas gracias, Marcos, por la charla. Muchas gracias a todos los que la han visto y los que la verán. Y simplemente recordar que las charlas se anuncian eso por el Twitter del grupo, en el Meetup también del grupo y, por supuesto, en el blog. Pues nada, muchas gracias a todos y hasta la próxima. Estuvo muy interesante, esperemos que la próxima siga así, con Nebula y demás. Un saludo.